Gandhi, para de ahí salir en una marcha que, como los participantes dicen, glorifique a Dios. El contingente salió hacia el Zócalo capitalino, donde a su llegada se congregaron para una gran celebración de alabanza. En esta marcha participan niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Durante todo el trayecto, que dura aproximadamente una hora y media, la gente va orando, cantando y alabando a Dios. Porque esta marcha es darle gloria a Jesucristo, y esa es mi predicación, es que todas las personas que están en drogas, que están en dificultades, sean liberadas. Sabemos que el poder de Jesucristo libera a las personas. El propósito de la marcha de gloria es bendecir la ciudad, caminando en oración y pidiendo a Dios por ella, por las familias y por los problemas sociales como drogadicción, alcoholismo y prostitución. En cada lugar donde pasa el contingente se puede ver gente orando y clamando por la ciudad. El propósito de esta marcha es que todo el pueblo de México conozca que hay un Dios, y ese Dios es Jesucristo, en el cual nosotros lo levantamos, lo glorificamos, y que ellos sepan que realmente al momento de ir avanzando, de ir llevando esta marcha, ellos sepan que nosotros llevamos y levantamos a Jesucristo. Este año se pudo apreciar a dos personas que dejaron su silla de ruedas para caminar en la marcha, siendo este un milagro de sanidad. También se contó con la participación de un club de motociclistas cristianos. Es la segunda vez que el Señor nos da la oportunidad de rodar aquí en esta marcha de gloria. Fue un sueño que yo le rogaba al Señor: Señor, permíteme rodar en marcha de gloria. Y aquí en marcha de gloria venimos a darle la gloria con todo el corazón, con todo el deseo de hacer fiesta para el Señor. La marcha busca la unidad entre siervos de Jesucristo, como cuerpo de aquel que somos, con el propósito de clamar por la nación y levantar el nombre que es sobre todo nombre, provocar un impacto en el mundo espiritual y natural, demostrando que la iglesia de Cristo es cada día más grande. Que Jesucristo también merece por lo menos un día al año de parte de los mexicanos para alabarle y bendecirlo. Porque Jesucristo es el que debe gobernar nuestra vida y el mundo y todo lo que es la nación. La marcha contó con más de 3